Vamos a ver si cargamos. Ahí vamos. Vamos a hacer un viajecito a comprar algo de material. Vamos a ver si va bien. Vamos a sacar la carterpila y vamos a disfrutar con la nave. Está dando un poquito de lag, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver si esto camina, porque esto está dando un montón de lag aquí al principio. Bueno, qué mal va esto. Muy buenas noches. Vamos a ver si esto se quita y puedo salir de aquí. Buenas noches, Disato. Bienvenido. Vamos a ver, tengo aquí un montón de lag y me da muchos tirones esto. Vamos a ver si cuando salga de aquí se pone esto un poquito mejor. Porque es que así no se puede. Está botando mucho la nave y todo. Vamos a intentarlo, vamos a apagar la luz. Y vamos a hacer algunas compritas.
Parece que se está poniendo mejor. Sí. Uy, que tengo la nave toda tocada. Bueno, vamos a ver si la podemos ir a reparar. Ahí vamos. Vamos a ir a reparar la nave, que la tengo tocadita. Vamos a buscar el cray este serve, a ver. Uy, ¿y esto? Cacho Pedrolo. Vamos a calibrar el salto y nos vamos. Vamos a ver si puedo. Lo que pasa es que ahora va muy lenta esta nave. Vamos a sacar el tren de aterrizaje. Pues que me han destruido la nave. Un bug, eso es un bug ahí en el juego. No, es que tengo 2 grados de piratilla, no sé si por eso los propios piratas que están ahí te van y te atacan. Lo que voy a hacer, voy a ir a Care a limpiarme. Vamos a sacar otra nave, vamos a solicitar la carterpila. Vamos a solicitar la carterpila otra vez, mientras que voy a limpiarme, aquí está.
todas maneras ya la tenía dañada. Vamos a pedir la culla. No sé cómo. Yo tengo un i5 de estos ya antiguos, atrasadillo. Tengo una 970, una GeForce, 12 GB de memoria, un SSD y un procesador normalito de estos. Y a mí me tira. Me da esos tirones porque todavía es un alfa y no está optimizado el juego. Disato. Yo tengo un PC normalito, ¿sabes? No tengo esa gran cosa. A veces hay días que me va mejor, otras veces me va peor. Ahora ya no sé en qué nave, en qué sitio tengo la nave. No la pedí, ¿no? No, no la pedí. No pedí la nave. De todas maneras, en el canal mío de YouTube, ahí si buscas Tragante 2, tengo los vídeos que tengo subidos del Star Citizen y ves cómo me tira. Unas veces me va mejor, otras veces peor, pero eso de la gente que haya también en el server, ¿vale? Yo pedí la culla, pero no, no la pedí. Vale. Ve, mira, ahora me está yendo mucho mejor. Your Drake interplanetary craft. Your system.
Vamos a saltar para acá. No hemos saltado, se me ha cortado el salto. Vamos a calibrar. Y saltamos. Vamos a ir aquí a Carea. A Zellin. Hemos calibrado, saltamos. Hombre, ¿no me quiere dar el salto o qué? Pues vaya. Con yo estoy. Para mí es más inmersivo. El teclado y el ratón, pues para cuando voy con el avatar, el muñeco, caminando por ahí para allá. Pero la nave con el joystick y la palanca de gases. Un Thrustmaster de estos, el JX, este Thrustmaster JX normalito de 59 euros. Yo no me he complicado la vida, yo no me he querido gastar 300 euros en un joystick para después estar programando botones. Yo este lo puse y automáticamente me cogió el Star Citizen sin problema ninguno. Hay alguna actualización, el mismo se actualiza y juego tranquilamente. Vamos a ver dónde está aquí Carea, a ver si... Creo que está aquí. Mira. El que está funcionando muy bien es el T16000 ese que hay. Que está muy bien. Yo de momento este, como llevo ya con el 4 años, cuando se me rompa, pues me compraré otro igual o el T16000. Vamos a ver aquí dónde está Carea. Lo tengo aquí muy lejos. Vale, vamos a tener que buscar otro salto de aquí. A ver. Al X55.
Hombre, yo te recomiendo que no te gastes mucho, que pruebes uno sencillito, que si te funciona bien te quedes con ese. A veces, contra más caro es, después más problemas te da. Eso igual que los cascos gamer, 100 euros, 140, 200 euros, después te lo pones y te duran un mes, 2 meses, pues se revientan. Yo los cascos que tengo es de los chinos, de 5 euros, mira, y yo oigo de fantástico. Esos son buenos también. Vamos a ver si vemos aquí Carea. Jolines, que no voy a tener salto de aquí. Al Corsair, esos son buenos. Aquí lo tengo. Vamos a ver si me lo marca aquí ahora. Bueno, ¿y esto qué le pasa ahora que no funciona esto? Vamos a apagar la nave. Salto esto tampoco ahora, jolines. No sé por qué no me deja saltar. Aquí están. A saltar los M1, ¿ves? Y menos mal.
Joder. Este que ha dejado aquí una caja. Vamos a limpiarnos. Como veis, yo no me he comprado la armadura todavía, yo no. La armadura no. Como dentro de 3 meses te lo resetean otra vez todo y eso, yo no me vuelvo loco. Dinero tengo para comprarla. Tengo 73.000 créditos tengo ahí, de estar haciendo viajes, comprando y eso. Yo no me he vuelto loco en comprarme la armadura, ni armas, ni nada. Yo ahora pues a disfrutar un poquito volando con las naves, para allá y para acá. Ya se me ha terminado una rayita, vamos a darle otra vez a la otra. Ya se me ha quitado una rayita que tenía a la derecha, vamos a limpiar la otra. Ahí se está limpiando la otra ahora. Esto es Security Post Carea, que es donde viene la gente a quitarse el grado de criminalidad que te va dando el juego. ¿Vale? Aquí viene la gente y te matan. Pero bueno, al matarte también los ponen a ellos como piratas. Pero hay mucha gente que les da igual, que quieren ser piratas, pues te matan.
Bueno, ya estoy limpito. Vamos a coger la nave a ver si está. Está aquí, aunque ahora cuando lleguemos a Apolo me estrellaré con ella para no llevarla a arreglar, porque así no tengo que pagar. Le estrello la nave, la reclamo. Este guiné y me la dan nueva otra vez con combustible y todo. Ya se ha quedado esto pillado. Jolín. Vamos a ver si aquí tengo salto. Buenas noches, que descanse Disato y bienvenido, encantado. Aquí tenemos por realizar nuestro timer. Vamos a calibrar. Aquí está. Vamos a saltar para allá. Vamos a sacar la caterpillar. Thank you.
Vamos a estrellar la nave. Jolines. Cuando... Que cuando la quiere estrellar no la revienta, ¿sabes? Bueno, ahora me quitan la nave. Que no explotan las naves ahora, ¿eh? Vale, me han quitado la nave y me han puesto un grado de piratilla, no pasa nada. ¿7 minutos todavía? Jolines. Qué lento ha ido esto, ¿no? Bueno, vamos a sacar otra nave. Vamos a reclamar la Kula Plak. Seis minutillos queda todavía. Vamos a esperar un poquito. Para sacar la nave.
Estos son armas. Alex M24, buenas noches, bienvenido. Dime, Alex, ¿en qué puedo ayudarte? A ver. Te pone el company, eso que es para comprar el Star Citizen, ¿no? El company es la tarjeta Visa. ¿Tú qué vas a pagar por PayPal? Dame un segundito, Alex. Un segundito. Wofo, ¿estás por ahí? Sí, dime. Mira, cuando alguien está comprando. Para comprarlo del Star Citizen, que le pone company, lo de company es la tarjeta Visa, ¿verdad? Como que company. Claro, Espérate que company es compañía. ve. Si él tiene compañía, normalmente es tu nombre. O nada. O nada. O nada, no pongas nada ahí en company, es que no le deja continuar. Pásate por aquí, por el TS, Ale, y aquí los compañeros te echamos una manita. Que está el compañero Wofo y este. El cabrón de Uruncur. Y el Urunco. He rellenado eso y nada. No lo rellenes, ¿no? Es que no sé exactamente dónde está. ¿En qué punto está? ¿En qué Tendría punto que está mirarlo yo. más o menos, Alex? Para que el compañero Wofo se sitúe un poquito y te eche una manita. Ahora viene al TS, ¿vale? Venga, aquí te esperamos y te paso con ellos. Te paso con Wofo y él te va a ir diciendo paso por paso. Que se traiga el jamón también. El jamón, el pan y el chorizo, ¿no? En Customer Info está. El segundo paso, Wofo. He intentado entrar ya para ver si compro algo o algo como que voy a comprar. Está en Adres ahora. A ver, este es cuando te lo metes en el cart. Checkout. En Adres, sí. Billing Info, ¿no? ¿Él te está oyendo? Vale, company nada, no tienes que poner nada. Tienes que poner todos tus datos abajo, donde pone tu primer apellido, tu nombre, tal, la dirección, todo eso. En company nada.
¿Está en directo todavía, Uru? Sí. Ah, vale. Sí, que se me está yendo la olla, pero bueno. Me tendría que haber ido ya hace un montón. Mira, aquí está. Aunque está aquí como invitado ya. Alex, bienvenido, hombre, que estás en el Hola, TS ya. buenas. Que estás aquí ya como invitado, ¿no? Que venías a Sí, jugar al ya. arma, ¿no? No, ya vine una vez para informarme sobre esta Ah, situación y tal. vale. Y bueno, pues me he decidido a comprarla ahora, pero no me deja el juego, así que. Ahora O Wolfe te echa una sea. manita, ¿vale? Explícale por dónde vas. Sí, me Estoy dime. en Address, o sea, he Has completado puesto todo. no todo lo de arriba y luego en Billing Info que has puesto. Nada. Nada, es que ahí está lo que ahí tienes que poner. El Billing Info. Si no me deja poner nada, mira aquí. En el Building Info lo he completado todo, ¿vale? Sí, Mira, menos Company. ahora lo he borrado todo, porque pone New Address. O sea, lo he borrado todo. Pero bueno, lo había rellenado y luego le he dado a Next Step, abajo, a la derecha. Tienes que darle a New Address, te sale todas las cosas y luego en ese step. Sí, pero no me hacía nada en el Next Step, ¿sabes? Que te tengo que hacer el juego que te hace. Te quita las Vale, le he dado como perras. 5 veces tú y de ahí no hacía nada. Pues yo te esa cosa de la página porque no estás haciendo nada mal. Vuelve a revisar a ver los datos o algo que has puesto. Estoy mirando. ¿Y qué pa te vas a comprar? La voy a comprar de la Mustang, porque como luego si la cambias son 5 euros más que te están dando de la nave, Ajá. o sea, más caro, pues me compraré ese, aparte que viene el rework, y bueno, pues espero cambiarlo por la Avengers, más que nada. O sea, para empezar, quiero Okay. cambiarlo con todas las Avengers. Me compraría el starter pack de la Avengers, o sea, el que vale 80 pavos, pero ya son 80 euros, no son 50, ¿sabes? Entonces, pues es mucho más caro. Y como me mola el juego y tal, pues digo, mira, voy a comprarme el de 50, juego al juego y después ya si eso Y poquito me. a poco lo vas subiendo, tampoco no Exacto. hace falta volverte loco como alguno, como yo por ejemplo, como Wofo, que nos hemos vuelto locos y ya hemos abierto los ojos y ya no compramos más naves. Bueno. A ver, yo quería. Yo estaba. Digo, bueno, voy esperando, me compro la Avenger, pero. Qué va, tío. O sea, digo, me compro ya una nave, disfruto el juego como está y, ¿sabes? Claro, No. sí, aquí ahora mismo no hay esa jugabilidad para decir es un juego, es un alfa y estamos testeando lo que nos están dando y disfrutándolo poquito a poco, hasta que lo terminen, que será dentro de un par de años larguito, porque todavía le queda esto bastante. Eso sí. No hay que engañar a nadie, todavía esto es un alfa y todavía les queda mucho, y a lo mejor 2 años puede ser hasta 4 en un momento dado, ¿me Sí, yo entiendes? creo que será. Sí, yo también opino que serán más años. Ojalá, ojalá No esté hay en un par, juego ahí, el pero. ¿Te GTA. deja pasar o no? Estoy riendo todo. Porque hay juegos que han tardado 10 años y no te lo han dejado probar sino cuando estaba en la beta. ¿Me O sea, hay entiendes? gente que se queja del desarrollo de Star Citizen, pero es que no saben lo que lleva a hacer un juego. Y Star Citizen no es un juego normal, es un. O sea, es el futuro de los videojuegos. Porque por todo lo que quieren hacer, Lo único que hay que no tener se hace en paciencia, días. pasa que el ser humano Claro. no la tiene. Quiere el juego ya en 2 años, cuatro. O el timo de los videojuegos. Pero eso puede También ser puede cualquier ser. juego que están ahí en crowdfunding. Puede ser el timo. Lo compras y después te dejan tirado. También puede pasar aquí. Nadie dice que no, ¿no? Es que no me hace nada, tío, en Next Step, nen. O sea, no me hace nada. He podido dar las veces que quiera. Que no me sale ningún mensaje ni nada. Y no me deja continuar. Yo estoy ahí, hombre, es que si lo voy a continuar me lo hace a mí. Pues a mí no me hace nada, ¿eh? A ver, yo le doy y me sale todo ya con mis datos ya metidos, porque lo tiene guardado. Padres que has puesto la calle. Claro. ¿Y no? Sí. Pero bueno, yo qué Pues le hay sé, que es poner que. el país, la Sí, provincia, el país, la ciudad, ciudad. el código postal y el teléfono. Ay.
Pues nada, tú, que no me deja. Voy a probar, voy a darle ayuda en ese step, a ver qué pasa. A ver si me sale. A ver si sale. Spain, Tarragona, Albiñana, no sé qué. Es que si te da igual, porque tampoco te verifica, ¿sabes? Sí, pero es la factura. Ya. Pero entonces en Company no tengo que poner nada. Nada. Macho. ¿Los demás lo tienes todo bien puesto? Sí, todo relleno, tú. Hoy no me deja hacer nada. ¿Has puesto en New Address y todo? Y es que el botón de New Address me sale en negro. No sé si también te sale en negro. Sí, pero tú tienes que pinchar en New Address. Ábrelo y pinchalo. Sí, lo he pinchado y ya lo he relleno. Pero vale, es que... ¿Y si lo vuelves a abrir ahora? Se me borra todo. ¿Y no te sale nada guardado ya? ¿Nada de nada? No. ¿Tú en tu cuenta tienes puesto todos los datos? Perfecto. Supuestamente. Ya se me ha borrado todo ahora. Pues yo sé, yo ya el fallo. Yo lo tengo todo puesto en todos lados bien. Voy a mirar donde tú dices. Sería en perfil, ¿no? Sí, pero vamos, yo no, en perfil no te pide muchas cosas, la verdad. Quantum drive is now on. Heading. Facebook. Vale, voy a añadir una dirección donde pone lo de añado una dirección. Vale. Quantum drive is now on. Address book. Sí, claro. Es para guardar las direcciones en el perfil. Ahí me sale la dirección que tengo yo puesta en la de pago. Ahí me sale. Claro, pues yo aquí no tengo nada rellenado, entonces yo creo, imagino que será por esto. Entonces la metes ahí y te vale, luego en el otro lado te saldrá para que lo pongas directamente todo. Claro. Eso lo han cambiado hace poco. Antes lo estaba. Yo juraría que tampoco estaba, por eso. O sea, lo he mirado ahora y eso, y esta opción me parece que yo no la había visto. Nada, hace un par de semanas creo que entre, ¿sabes? Ay. ¿Ya has estado mirando por ahí organizaciones, Alex? No he mirado nada. Bueno, tengo algún amigo que tiene Star Citizen, ¿sabes? Y digo, bueno, pues por eso quise comprármelo también. Pero no, de momento no he mirado nada. ¿Región? ¿Qué pongo en región? ¿Tú dónde eres? De Tarragona, es eso. ¿Qué coño? Uno de Tarragona, gracias a Dios. ¿De dónde? Le vendré. ¡Hostia! De torre. Torre en barra, hostias. Menos mal, ya tocaba a alguien, tío. Después de. ¿Después de cuántos años? De tanto tiempo, ¿no? Por fin encontrar un ludópata en Tarragona. Qué verdad, mal. Tío, Pues yo es que no me he encontrado nunca, tío, gente de Tarragona, tío. Mira que juego a juegos, y siempre ha dado la casualidad que no. Yo sé. Pues en región me pone Tarragona, pero en City también tengo que poner Tarragona, o sea. No, ¿región no será Cataluña? No sé. No, es España, es España. No, eso es country. No, eso es country. Y en región pues será. Pues yo que sé, pongo Tarragona, tío, ya está. Con Barcelona. Ah, espera, que miro... Da igual, no se requiere, o sea, no es algo que sea obligatorio. Creo que da igual. No, te voy a decir, miro cómo lo tengo yo. Pero ahora no puedo, es verdad que estoy en el directo.
Bueno, sí que He puedes, pero... cambiado de esto, ¿Has Espera. puesto ya el refrán del amigo tuyo? Trans, Lo no. puse en su día cuando me creé la cuenta. La cuenta la Ah, creé vale. en 2016 yo. ¿Te acuerdas que vine aquí a preguntar porque también no me deja... Tenía un nombre diferente al del login ID? No sé si os acordáis. O No, sea... la voz me suena tuya un montón. Pues... Sí, me pasó una vez por aquí. Por eso digo que a lo mejor... Pero se ve que no se puede porque me creé una cuenta nueva. Me dice, el login ID tiene que ser diferente al nickname, ¿sabes? O sea, cuando tú logueas, el nombre Sí. tiene que ser diferente al nombre que muestres a los usuarios, o sea, al nickname de juego. Y yo eso no sabía, claro, dije, me volví loco por cambiar eso. Y bueno, y me dijo la chica que era único, o sea, bueno, la de soporte, y que no se podía cambiar. Y luego me creé una cuenta nueva y me dijo eso, que era o sea, que tenía que ser diferentes. Y dije, ah, pues mira, pues utilizo la cuenta esta que es antigua y ya está, ¿sabes? Padres, hemos contado leas, bueno, mire. Ah, papá. ¿Cuánto pesa el juego, lo sabéis? 40 GB. 40, es que me lo quiero poner en SSD, pero estoy haciendo espacio. En el SSD te va mucho mejor, ¿eh? Pues Ya. yo de ti lo pondría. Por eso, tengo ahí 30 gigas ahora solo. Pasa algo de que tengas ahí al otro lado, al otro disco. Sí, totalmente lo voy a pasar ahora. Pero me voy a tirar toda la noche para descargarlo, así que... Pasa que en el vendrive no llegan los 600 megas. A Vendréis no, pero yo vivo en Arviñana, tío. O sea, yo vivo... Es un pueblo de mierda. Tengo 10 megas, dale gracias. Estas somos dos. ¿Sabes? Cambia de pueblo, vuelta a Torres Barra, que hay 600. Pero yo es que no entiendo, tío, te lo juro. En Torres Barra, ¿cómo puede haber fibra óptica, tío? Si está igual de muerto casi, ¿sabes? ¿Qué quieres que le haga? ¿Dónde vives? ¿Arriba? ¿Al lado del mar? O sea, ¿la parte del mar o por arriba? Al lado del cementerio. Joder, para más bien, Rick. Espérate que me ubique, que no sé dónde está eso, tío. No, ¿sabes dónde está la zona deportiva? No. O sea, ubícame mejor. Sea, a ver, mira, espérate. A ver, me conozco muy bien, Torre Barra, por eso te digo que me busquen mejor. Vale, ¿sabes? Bueno, porque cuando has venido, que has venido por la Nacional, ¿no? Claro, o por la rotonda de arriba. Vale, pues entrando por arriba, ¿vale? ¿Sabes Sí. que entras por lo que es la antigua carretera de la Riera de Gallá? Sí, que está el Vale. karting. No, más Bueno, arriba yo me del mudo para karting. abajo, ¿vale? Vale, la Ok. ferre. Venga. Gracias, ¿eh? Venga, Ha de cambiado nada. de canal. Hola, De nada. el polígono, ¿sabes? La Ha cambiado de canal.
Vaya, que tengo una nave ahí pequeñita en la pista. Joder, qué casualidad. Oli. No puede meter la aurora a este hombre ahí. A ver si puedo aterrizar la nave aquí así, aunque sea para luego subir con la compuerta. Uy, que ha atravesado el palo.
Uy, ve, ¿dónde me he quedado? Adiós, 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 adiós. Ahí. Ya.
Bueno, vámonos a ver. Welcome aboard your dream. Bueno, ahí vamos ya. Bueno, mientras que cogemos altura, vamos a hacernos un cigarrito. Pues sí que tarda esto en subir, ¿eh? Vamos a darle velocidad a la nave, a ver si coge carrerío, porque hay que empujarle ya.
Ya estás dentro. De nada, hombre. Se arregló al final todo, ¿no? Me alegro, hombre. De nada, hombre. Que lo disfrutes. Muy buenas noches, Malaguirre. Muy bien, hombre. Un saludo para ese compañero Malaguirre y un saludo para toda Argentina. Pues bien, hombre, da sus tirones, sus lagacitos, pero es comprensible, Malaguirre. No podemos pedir más hasta que no lo esté optimizado el juego. Esto no vamos a poder tener eso a disfrutarlo bien. Pero bueno, se disfruta lo que se puede. Aquí vamos a vender a la mercancía que he comprado. Bueno. ¿Y ahora qué ha pasado? Bueno, lo que faltaba ahora. Como a la guerra de momento, bien. De los lagazos que da siempre, lo típico. Vamos a ver si se optimizan un poquito y va mejor. Ah, pero eso es como todo, Malaguirre. Cuando ponen parches grandes y van poniendo parches y fallas hasta que no los van puliendo poquito a poco. Siempre ha pasado lo mismo. Ahora hasta dentro de 3 meses no hay otro parche bueno y empiezan a pulir todo lo que tenemos y va caminando bien. Siempre pasa lo mismo. La gente se cansará de jugar, dejará de entrar. Se aburrirán porque no hay juego. Sí, ya sabemos que no hay juego, pero si esto no es ahora lo que hay que disfrutar de las naves, de lo poquito que hay, coger tu nave, volar con ella para allá y para acá. ¿Sabes? Pasa que la gente se mortifica. Yo disfruto como un cochino yendo para allí y para acá con la nave, comprando y vendiendo. Uy, que me he bajado mucho, me he subido un montón. Vamos a sacar el tren de aterrizaje. Trabado. Ah, bueno, pero es normal. Se traba porque no lo usas, porque no juegas.
Vamos a ir bajando un poquito la altura. Yo no pido permiso para aterrizar ni nada. Yo voy para adentro, aterrizo y ya está. Me quitan la nave y me ahorro la caminata. Ah, bueno, también es por eso, Malaguirre, eso ya otra cosa. También. Yo siempre lo he dicho, primero la familia, trabajo, la familia y después el juego. Ve, aquí siempre me dan los lagazos eso, ¿sabes, Malaguirre? Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Ya llegará el día que se quite. Yo no me gasto un duro en arreglar el ordenador. Aquí estoy aterrizado. Yo no pido más permiso para aterrizar, me dan un grado de pirata y ya está. Es el juego exacto que es lo que falla. En los PC están todos bien, lo que pasa es que la gente se mortifica, no me tira, no me tira. Mira, ya me ha quitado la nave, ahora voy a vender y tranquilito, me ahorro la caminata y me ahorro los tirones, Malaguirre. ¿Sabes? Vamos a cambiar, vamos a ponernos así. Vamos a vender, que me saco ahora unos casi unos 6.000 créditos. ¿Dónde está mi cartel pila? Ah, aquí. Con la mercancía 1.48. 80.000. Y compré 70 y pico, creo, fueron, no me acuerdo. Sí, la verdad que sí. Que lo haga otro, que ya bastante ejercicio hecho. Bueno, ya tenemos aquí 80.000 y le presté a un compañero 20, al otro le presté otros 20, a otro le presté 30, a otro le he prestado 15 y me quedé con 40. Mira, ya voy por 80. 70 y algo, mira, hemos sacado casi 9.000 y pico más o menos. Entonces, pisco más, pisco menos. Bueno, vamos a dar otro viajecito. Ahora es las 2 de la madrugada, las 3 ya aquí. La Virgen. Señores, yo voy a cortar ya el directo porque hoy nos hemos pasado un poquito más de la cuenta. Malaguirre, me alegro de verte otra vez por aquí por el canal, hombre. Gracias por la visita y un saludito para toda Argentina. Señores, con esto nos despedimos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, Malaguirre. Un abrazo muy grande. Venga, señores, muy buenas noches y a descansar. Chao.